Buenas tardes. Reciba un cordial saludo del Centro de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Nacional de Ingeniería, CEPSCUNY. Soy María Ortega y les doy la bienvenida a nuestro primer conversatorio por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este día tiene como fin recordarnos que existe un largo camino para lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, así como visibilizar su labor y fomentar las vocaciones científicas. A pesar de que actualmente hay más niñas escolarizadas que antes, estas no sacan el mismo provecho que los niños de la igualdad de oportunidades para completar y beneficiarse plenamente de los estudios que han escogido. Estas se encuentran particularmente en franca minoría en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, estén por sus siglas en inglés, y en consecuencia en las carreras vinculadas a estas. Según el informe emblemático de la UNESCO con el título Descifrar las claves, la educación de las mujeres y las niñas en materia STEM, solo el 35% de los estudiantes matriculados en las carreras vinculadas a la STEM son mujeres. Estas disparidades son alarmantes en cuanto que se considera que en general las carreras vinculadas al STEM constituyen los empleos del futuro, la fuerza motriz de la innovación, del bienestar social, del crecimiento inclusivo y del desarrollo Futuro sostenible. Bajo Bajo este el bienestar escenario, social. continúan los esfuerzos para promover la participación de la mujer en todas las áreas relacionadas con la ciencia y la tecnología. La Universidad Nacional de Ingeniería y como parte de ella, CEPSUNY, renueva su apuesta por promover la participación de las mujeres en STEM y reconocer que existen retos y obstáculos para las científicas en su labor diaria. Continuando con este evento, el día de hoy tendremos una conversación desde las opiniones y experiencias de nuestras invitadas. Ellas cuentan con diferentes carreras en las áreas STEM y nos brindarán un panorama general desde la etapa profesional en la que se encuentran, respondiendo a determinados tópicos. A continuación presento a nuestras invitadas. La doctora María Quintana, doctora en química, especialista en nanomateriales para aplicaciones fotovoltaicas, actualmente viene desarrollando proyectos relacionados en la fabricación de nanopartículas por diferentes técnicas y es docente investigadora en la Universidad Nacional de Ingeniería y es jefa de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Cayetano Heredia. La magíster Natalie Valdivieso, magíster en Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ingeniera forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, actualmente se desempeña como responsable de proyectos de investigación y capacitación en movilidad urbana, ciudades sostenibles y accesibles en la organización Movilis. Valeria Chuquimés, interna de odontología en el Centro Médico Naval, estudiante de último año de odontología en la Universidad Federico Villarreal, tesista del Departamento de Ciencias en la Pontificia Universidad Católica, alumni Serendipity, miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes en la Universidad Federico Villarreal y coordinadora de clubes de ciencia Perú. Para continuar con este evento, pueden dejar sus preguntas en los comentarios de esta transmisión, no hay ningún problema, y empecemos. Primero, cuéntenos sobre su experiencia universitaria y profesional, dónde se desempeñan actualmente y qué les motivó a dedicarse a su profesión. Empecemos con la doctora María Quintana. Buenas tardes. Buenas tardes, Mayra. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a los organizadores o organizadoras del evento por haberme invitado para poder compartir un poco la experiencia personal que tengo digamos, en mi línea de vida. Bueno, yo soy ingeniera química de formación. Mis estudios de ingeniería química los hice en la Universidad Nacional de Ingeniería y luego de terminar la carrera, empecé a hacer prácticas, a trabajar en compañías mineras. Rápidamente obtuve el título, hice tesis y a los 2 años de haber egresado y estando ya trabajando en compañías mineras, decidí casarme y bueno, por eso que tengo varios años de casado. Me digo, tengo más de 25 años de casada, me dicen, oh, qué horror, pero bueno, tengo más de 25 años de casada, mis hijas ya están grandes. Y estando trabajando en compañías mineras, dejé de trabajar por tener a mis niñas y ahí empecé otra etapa de mi vida, ¿no? Porque prácticamente dejé lo que había conseguido trabajando como ingeniera y empecé en el área de ciencias, ¿eh? Empecé con química ya, pero química pura. Hice la maestría en química también en la UNI, en la Facultad de Ciencias, ya no en ingeniería química.
Y luego se me dio la oportunidad de poder hacer un doctorado, pero un doctorado sándwich, en el cual estaba 6 meses en Suecia, 6 meses en Perú, durante 3, 4 años, 4 años básicamente. Terminando el doctorado, se me presenta también la oportunidad de hacer un postdoctorado en Suecia, ya no en Uppsala, sino en Estocolmo, por 2 años más. Estando ya terminando el postdoctorado de 2 años, me llaman nuevamente a la uni para entrar con una beca de reinserción y regreso a la uni ya para formar un grupo de investigación para ser docente. Y regreso el 2011. En 2011 llego a la uni y entro a la carrera de ingeniería física. Ahí en ingeniería física ya tengo bastantes años dictando cursos, formando mi grupo de investigación, ya tengo mi laboratorio formado, todo con proyectos que he ido ganando a través del tiempo, gracias a los fondos de Fondecid o de Innovate Perú. Tengo equipos en este momento, estudiantes, he logrado que chicos se gradúen para su grado de licenciatura, para maestría, y últimamente tengo ya 2 doctores formados. Y estando trabajando en mi grupo de investigación, también se me presentó la oportunidad de trabajar en otras universidades. O sea, ese es un problema que viene de años por la cuestión económica de las universidades nacionales y las particulares. Pero bueno, empecé a trabajar en otras universidades y hace más o menos 2 años que estoy trabajando como jefa de carrera de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ahí estoy a cargo de la carrera de Ingeniería Ambiental. Lo que más me entusiasma de estar como jefa de carrera es que creo que sin querer he motivado que muchas chicas estén haciendo carrera de ingeniería. Las promociones que han ido ingresando desde el 2020 tienen el porcentaje mayoritario de chicas. La última promoción, el 75%, eran chicas. Yo estoy súper emocionada con eso. No sé si la tendencia seguirá, espero que sí, pero eso me entusiasma y es un reto distinto al que estoy acostumbrada y al que me gusta más, que es la investigación, pero si eso ayuda a que más jóvenes puedan hacer ingeniería o en general ciencias, a mí me entusiasma mucho. Y bueno, ¿qué me motivó seguir ingeniería o en general ciencias? Fue algo que desde niña me atraía mucho, descubrir cosas nuevas. Era sumamente curiosa, sí, terriblemente curiosa, al punto de a veces desesperar a mi mamá porque hacía travesura y media tratando de descubrir cosas, desarmando juguetes, mezclando. Mi papá era médico, mezclaba las muestras médicas de mi papá y a veces se las daba de tomar a mi hermano. Pucha, me caía una porque muy, muy traviesa, sumamente traviesa. Pero bueno, siempre he tenido la curiosidad como un bichito por dentro que, o sea, no me deja, ¿no? Uy, vamos a hacer tal cosa. Y ahorita con mis estudiantes hay algunos que son muy entusiastas en la investigación y es fácil identificarlos, ¿no? Los más curiosos, esos son los que son más con el perfil de un investigador. Y bueno, en el caso de las chicas, como digo, es necesario estar, digamos, haciendo talleres, estar haciendo divulgación, porque se necesita un ejemplo, una imagen que tengan de las mujeres que podemos desenvolvernos muy bien en las áreas de ciencia y tecnología. Ok, Mayra, gracias. Muchas gracias. Natalie, por favor. Gracias. Bueno, me sumo a María en dar el agradecimiento por esta oportunidad, ¿no? Que es tan importante porque la difusión de este tipo de experiencias es lo que motiva a más personas, a más mujeres a dedicarse a esto. Y yo empezaré por el final, porque María nos ha contado de ahora a cuando era pequeña, quizás, y bueno, yo quiero empezar por cómo me motivé a estudiar una carrera de ingeniería, y fue desde muy chiquita. Mi papá era ingeniero civil de la uni,
a los 23 años, él ya estaba colegiado. Si bien él falleció cuando yo era pequeña, tenía 2 añitos, yo crecí viendo su título en la pared. Y me encantaba, recuerdo que siempre calculaba su edad, el año en el que él había nacido y el año en el que ya estaba titulado, colegiado. Y cuando salíamos, a veces con mi mamá me contaba, ¿no?, la historia de cómo mi papá a los 15 años vino desde Piura, él solito, se preparó, ingresó a la uni, y eso a mí me motivaba. Y también me encantaba pasear, y a veces íbamos por alguna calle y mi mamá me señalaba, ¿no?, esto construyó tu papá, o aquí trabajó. Entonces, yo crecí con eso, ¿no?, y siempre con la uni en mi cabeza. Y a lo largo de mi desarrollo, bueno, se fue manifestando, creo yo, la inteligencia lógica, matemática de mi papá, pero nunca fui buena para la geometría, sí, para ver en 3D, no. Entonces yo dije, ingeniería civil, no creo. Pero a mí me gustaban más las ciencias, y recuerdo que en la época de Alan García, que no había agua, yo era la más chiquita juntando mis botellas con agua, apagando las luces, ahorrando todo, y fue por ahí que surgió mi vocación por el cuidado del medio ambiente. Y cuando terminé la universidad, quise estudiar algo relacionado a la ingeniería ambiental, y en una feria que fueron a mi colegio, hubieron unas chicas que eran de la agraria y me hablaron de la carrera, así que yo dije, voy a estudiar acá. Mi mamá al inicio no quería que yo estudiara eso, yo podía decirle que, no sé, que mis amigos querían ser carpinteros u otra cosa, y eso era genial, pero la ingeniería no. La ingeniería ambiental, no, hasta que comenzó a conversar con sus amigas y le decían, ah, pero mi hijo es ingeniero ambiental y viaja por aquí, viaja por allá, y a ella le encanta viajar, y dijo, ya, yo creo que sí, sería bueno que estudies esa carrera. Fuimos, conocimos la universidad, y bueno, postulé, ingresé a la primera, pero ingresé a agronomía, así que estudié un semestre de agronomía. Yo quería ser ingeniera ambiental, así que intenté trasladarme a ingeniería ambiental, llevé cursos de ingeniería ambiental, y al final terminé graduándome de primer puesto de ingeniería forestal, que nunca lo imaginé al inicio, pues solo Dios conoce los caminos que vamos a seguir, ¿no? Y llevé muchos cursos que me sirvieron. Y ahora, como tú me has presentado, soy especialista en movilidad urbana. Y se puede decir que los árboles no se mueven. Entonces, ¿cómo una ingeniera forestal es especialista en movilidad urbana? Y es que la ciencia te sirve y la base que tú aprendes te sirve para todo, ¿no? Entonces, yo, bueno, en la universidad profundicé mi pasión por la ciencia, porque al finalizar la carrera tuve la oportunidad de realizar mi tesis gracias al financiamiento de un proyecto FinCIT, ¿no?, que era universidad nacional con empresa privada, y tuve la bendición de que me pagaran por hacer mi tesis y la financiaran. Y entonces logré titularme, patenté mi tesis, la inscribí como obra literaria en Indecopi. Y algo que reforzó a mí también mi pasión por la ciencia es que en uno de mis primeros trabajos tuve un jefe que era estadístico, y que él me enseñó a apasionarme por la estadística y cómo medir las cosas y cómo las encuestas eran importantes. Y actualmente me desempeño en Movilis haciendo esto. Soy responsable de investigación y capacitación en movilidad urbana, recopilando información para la toma de datos, ¿no? Y es bonito, o sea, maravilloso poder trabajar en un rubro que estos días lo vemos, que cobra auge, ¿no? Y yo, de manera particular, soy ciclista urbana, entonces todos los días me enfrento con la movilidad urbana, y es una manera también de empoderar a las mujeres, ¿no? Gracias, Mari. Muchas gracias, Valeria. Buenas tardes a todos, buenas noches ya. Igual que las ponentes Natalie y María, quería agradecer la invitación y la consideración por estar aquí en este conversatorio. Y bueno, respondiendo a la pregunta, ¿no?, sobre contar sobre mi experiencia universitaria y profesional,
o dónde me desempeño actualmente. Yo soy estudiante, bueno, como mencionó Mayra, interna ya de odontología, porque todas las carreras de la salud en el último año hacemos un internado, ¿no? Entonces, actualmente soy interna en el Centro Médico Naval, que lo conoce más como el Hospital Naval. ¿Qué es lo que me llevó a estudiar odontología? Creo que más que nada el amor por las ciencias de la salud siempre estuvo. Mi mamá es enfermera y desde chiquita me gustó mucho eso de que pueda yo ayudar a la gente a mejorar su salud y, por último, que mi trabajo tenga un impacto muy positivo en su vida. Entonces, igual que mencionó la doctora María Quintana, he sido muy traviesa desde chiquita, mezclaba las cremas de mi mamá, recuerdo que también le daba jarabes a mi hermana porque yo sufría de asma y decía, a ver, si me hace bien a mí, a ella que está bien, ¿qué le hará, no? Y le hacía cosas a mi hermanita menor, lo cual es todo mal, ahora que lo pienso. Entonces, actualmente, como soy interna de odontología, desde el cuarto año recuerdo que en la universidad, que este es mi sexto año, porque mi carrera es de 5 años y el último año es del internado, de pregrado son 6. En medicina creo que son 7. Nos pidieron un proyecto de tesis, ¿no? Entonces, pues la investigación en la odontología no es muy común. Realmente creo que cuando te dicen odontólogo, tú piensas en alguien que te saca las muelas y te cura las caries. No piensas en un científico. Entonces, es algo con lo que yo he tenido que enfrentarme durante los últimos años en los cuales he descubierto que me gusta mucho la investigación. Y sobre todo, mi amor por la ciencia creo que nació cuando estuve... Cuando fue en 2018, en mi tercer año, cuando empecé en clubes de ciencia como clubera, entré a un club de biología evolutiva y me enamoré de las ciencias, en realidad, me enamoré de eso. Entonces, cuando pidieron a hacer la tesis, me puse a buscar papers por todos lados, no sabía qué hacer, y se me ocurrió la idea de que si voy a investigar en mi carrera, va a ser en algo en lo que yo pueda darle un beneficio a mis pacientes, porque no es algo que quiero dejar de lado, ¿no? La parte clínica de mi carrera con la parte de la investigación. Entonces, pienso que si yo voy a investigar sobre algo, va a ser algo con lo que finalmente yo pueda aplicar, ya sea una tecnología nueva, una medicina nueva, tratamientos nuevos, algo que pueda influenciar positivamente en la salud de mis pacientes. Entonces, biología evolutiva no era porque era algo muy teórico, pero empecé a buscar más y, pues, ¿cómo planteas una tesis? Primero, pues, observación, ¿no? Y te pones a ver cuál es un problema, identificas el problema. Y dentro de nuestra carrera atendemos pacientes en las clínicas como prácticas y identifiqué un problema, ¿no? Que era que a veces los pacientes llegaban con una infección que no bajaba por más que los medicábamos durante una semana. Y mi profesora, tuve mucha suerte de encontrarme con investigadoras que no solo me inspiraron mucho, sino que me ayudaron. Y creo que he tenido suerte de poder tener esa inspiración de parte de las mujeres en ciencia. Mi doctora en ese entonces, bueno, se volvió mi asesora de tesis, es una profesora muy capa que enseña en creo que todas las universidades, se llama la doctora Rosa García, le mando saludos, me dijo, sí, es un problema, pero nadie realmente ha estudiado cómo es que varía el pH de los vehículos que usamos con este medicamento, y obviamente el pH va a interferir porque las bacterias crecen en un medio ácido. Entonces, pues, me puse a investigar más sobre eso, la profesora tenía razón. Yo seguía participando en clubes de ciencia y ya este año era voluntaria. Entonces, le comenté esto de la nada a uno de mis instructores y me dijo, oye, estamos haciendo algo parecido en el laboratorio, ¿por qué no vienes a ver un día? Y dije, pucha, genial, nunca he entrado a un laboratorio de investigación en mi universidad, que es nacional, lo cual también ha sido una traba, porque las universidades nacionales y las particulares tienen una brecha bastante grande de diferencia en cuanto a equipos, oportunidades de pasantías, laboratorios, etc. Entré encantada y estaba la jefa del departamento de ciencias, que es hasta ahora la doctora María Sun Ku, me dijo, ¿por qué no haces acá tu tesis? Y yo casi la abrazo y lloro. Entonces, empecé a ir al laboratorio como tesista, planteamos postular un proyecto de Concitec en el cual yo iba a ser tesista y iba a ser pagado, y pucha, durante ese periodo me enamoré bastante de la investigación en ciencias de los materiales y es en lo que me vengo desarrollando actualmente. Para fabricar específicamente biomateriales en odontología, yo hago nanomedicina.
nanomedicamentos que metemos dentro del conducto del diente. Es algo súper, súper loco. Me gustaría explayarme y hablar más al respecto, pero eso es lo que estoy haciendo actualmente. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Valeria. Continúo. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que han tenido en sus estudios, en su desarrollo profesional, y cómo los han superado? Y por otro lado, ¿cómo han fomentado la participación de otras mujeres en la ciencia? Empezamos con Natalie. Gracias, Mayra. Bueno, creo que desafíos siempre vamos a tener, y aún hoy la ingeniería es vista como una carrera de hombres, por así decirlo. Mi carrera de pregrado es la ingeniería forestal y es una carrera que requiere cierto esfuerzo físico. O sea, muchos no saben que nosotros y nosotras talamos árboles, los trozamos, los cortamos, hacemos el desbosque, cavamos hoyos, pero también requiere de mucho cálculo y ese es mi fuerte. De manera particular, yo tengo una limitación, por así decirlo, a la hora de hacer uso de ciertos equipos de medición, lo cual fue muy frustrante para mí, y yo llegué a pensar, ¿qué hago en una carrera que no voy a poder ejercer si no puedo usar, por así decirlo, ni una brújula? Pero el Señor siempre nos acompaña, nos ilumina, y un día en el cual yo estaba al borde de querer dejarlo todo, de cambiar de carrera, estaba yo en la universidad, y cambié de ruta para ir a mi facultad, y pasé por otra facultad distinta, y ahí en la puerta de la oficina de un profesor o profesora, no lo sé, había un cartel que decía, si no destacas por el talento, destaca por el esfuerzo. Y eso hice. Estudié hasta llegar a ser el primer puesto en mi facultad, y muchos se sorprendieron, porque yo, se podía decir, no ataba ni desataba en algunas cosas, ¿no? Pero lo pude compensar, ¿no? Y en la parte profesional, también son pocas las mujeres que se dedican a la movilidad urbana. Son pocas, pero va creciendo el número de mujeres también que se mueven en bicicleta, así que es algo que aún hay una brecha. Y yo creo que algo que también una mujer muy sabia me dijo a la hora de enfrentar las cosas, me dijo, el no ya lo tienes, ve por el sí. Cuando pienses que no hago esta pregunta o no me arriesgo porque puede ocurrir algo, ella me dijo, el no ya lo tienes, ve por el sí, ¿no? Inténtalo de todas formas. ¿Y cómo he podido fomentar la participación de las mujeres en la ciencia? Yo creo que fue la uni quien me dio la oportunidad al formar parte del programa WeSTEM, donde pude dictar talleres sobre mi rubro, movilidad urbana, a estudiantes mujeres de pregrado, de diferentes carreras y universidades. Recuerdo incluso con mucho cariño a una joven que vino desde Tacna, solo para el taller, y consiguió unas prácticas, así que fue productivo. Y al terminar estos talleres, que buscan, como explicó May, acortar la brecha, como nos explicó hace un momento Mayra por interno, varias me consultaron, ¿no? Varias de estas estudiantes me consultaron cómo podían especializarse en ese sector. Y fue una experiencia gratificante poder compartir con ellas. Incluso una de ellas, a partir de una encuesta que realizamos el análisis estadístico dentro del taller, luego la llevó a un trabajo de investigación en su universidad. Entonces fue un verano en el que pude ver de cerca eso y también trabajar en los clubes de ciencia apoyando de una u otra forma a la UNI. Muchas gracias. Doctora María. Okay. Bueno, ¿qué desafíos o qué obstáculos he tenido? Yo diría inclusive hacer la carrera de ingeniería, porque ya terminando el colegio y habiendo decidido seguir ingeniería, mi papá, que era médico, me dijo, no, esa carrera es de hombres. Yo no voy a gastar en que te formes siendo ingeniera, ¿para qué? Para que después te dediques a qué. Me dice, no vas a tener trabajo. Terminas de ingeniera y
nadie te va a contratar. No contratan mujeres que hagan ingeniería. Fue para mí un plus. Me desalentaba, pero salí del colegio y ingresé a la uni inmediatamente. O sea, ni bien salí del colegio, me preparé solo un par de meses, pero yo ya venía preparándome desde antes en academias cuando estaba dentro del colegio. Entonces, cuando salí, ingresé. Y ahí con solamente ingresar, mi papá cambió de actitud completamente. Cambió 360 grados. Comenzó a decir que, como sacando pecho, mi hija ingresó a la uni. A todo el mundo le comentaba que había ingresado a la uni. O sea, después de haber sido tan negativo de que para qué, que por qué quería seguir una carrera de hombre, cambió su actitud. Y es así a veces, ¿no? Uno dice, uff, ya no tengo apoyo, no voy a poder hacerlo. De esa gente que después te decía que no y ve que sí lo consigue, después se alegra por eso, ¿no? Y después, más adelante, ya estando, como les comentaba, que yo empecé a hacer la maestría, entré a la parte ya de química, en la parte de los nanomateriales. Después de haberme casado y de tener mis bebés, ya mis hijas estaban un poco más grandecitas y ahí es que se me presenta la oportunidad de hacer el doctorado en Suecia. Y como les dije, eso implicaba viajar, pero viajar sin ellas. Entonces fue bastante fuerte, bastante difícil los primeros viajes, porque mis hijas, bueno, o sea, siempre es el estereotipo de que la madre jamás puede dejar a los hijos. Y si lo hace, pues, ya que te califican de mala madre. Y hasta el momento creo que con todo el tiempo que ha pasado y de todas las cosas que me dijeron, ninguna se cumplió. Me decían, van a terminar tus hijas traumadas, no van a salir adelante. Cuando fue todo una experiencia especial para ellas, cuando las pude llevar a Suecia, porque visitaron Suecia siendo pequeñas, y lo anecdótico fue que fueron solas en el avión, regresaron solas en el avión porque mi esposo no podía llevarlas en ese momento en que ellas tenían que ir. Como todos alrededor mío decían, ¿cómo vas a mandar a tus hijas en un vuelo sin su papá? Tú no vas a estar, les puede pasar cualquier cosa. Yo le digo, ¿pero cómo va a pasar cualquier cosa si en el avión, salvo que las tiren por algún lado, no les puede pasar cualquier cosa? Y mis hijas a escondidas me decían, mamá, no le hagas caso a nadie, nosotras queremos ir. Lo que te digan, nosotras queremos viajar como sea. Y sí, pues, fueron, estuvimos en Suecia. Para ellas fue una experiencia única. Y todo lo negativo que nos decían que podía suceder, porque no estaba, digamos, eran 6 meses que yo no estaba con ellas. Tenía, sí, apoyo en mi casa. Las veían a mis hijas, mi esposo, inclusive me apoyó muchísimo en ese periodo. Y ahorita creo que estamos cosechando los frutos, porque fueron momentos difíciles, no fue fácil, o sea, decir que fue fácil sería mentir, fue difícil, pero ahorita creo que ellas ya están tomando sus decisiones, ya están haciendo sus carreras, una de ellas ya terminó su carrera, y han aprovechado muchísimo el hecho de ver otra realidad, de ver otros países, ¿no? Entonces creo que a veces las dificultades se vuelven ventajas para nosotras, solo que hay que persistir en ellas. Y bueno, ¿cómo ayudar a las jóvenes para que estén más en ciencias o cómo he estado ayudando? Como les comentaba, en el caso de esta carrera que es nueva de ingeniería ambiental en Cayetano, porque en otras universidades pues ya tiene varios años la carrera, siempre he estado aportando en el sentido de dar charlas, pequeños talleres, cuando recién se estaba empezando, y no sé, creo que eso pegó mucho con las chicas. He tenido tesistas, lamentablemente en ingeniería física, en la carrera que estoy en la uni, son poquísimas las chicas. Tengo promociones, digamos, de 20 chicos, y hay una chica o dos chicas máximo. Entonces esas chicas son como gotitas, y esas pocas siempre trato de orientarlas. Y como repito, tengo ya varias ingenieras físicas que han trabajado conmigo en el laboratorio. Me da mucho gusto por eso.
y siempre las apoyo cuando a veces necesitan una recomendación para salir, para hacer una estadía. Eso siempre para mí es, ¿a dónde quieres ir? ¿Con quién quieres ir? O las recomiendo también a un laboratorio. Pero sí, o sea, me gusta mucho apoyarlas porque es importante que puedan ver la realidad en otro lugar, puedan ver cómo se trabaja y poder de repente replicar lo que ven en otros sitios. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Valeria. Sí, muy interesante la experiencia que cuenta la doctora Quintana, la verdad. Bueno, por mi edad y por mi estilo de vida, creo que no me he enfrentado a ese tipo de desafíos, pero es uno de los principales que puedo reconocer e identificar en la ciencia y en general en el desarrollo profesional de las mujeres. Y es algo en lo que me ha chocado ahora que estoy en el internado. ¿Por qué? Porque el internado por el COVID no es pagado, por ejemplo. Normalmente siempre lo pagaban, pero ahora los internos tenemos que ir con nuestro dinero, nuestros pasajes, y muchos de mis compañeros no pueden darse ese lujo, ¿no? Entonces tienen que esperar que acabe la pandemia y que en algún momento puedan pagarle el internado. Y para ir al internado nos hacen firmar un consentimiento en el que estoy exponiendo al Ministerio de Salud, en el que dice que estamos yendo de manera voluntaria. Es decir, si nos morimos porque nos contagiamos de COVID en el hospital, no se hace responsable ni la universidad ni el MINSA, ¿no? Porque estamos yendo voluntarios. ¿Por qué? Porque queremos acabar nuestros estudios. Entonces, yo, una chica que no tiene hijos y no tiene responsabilidades en su hogar, puedo hacerlo, ¿no? Pero una de las cláusulas dice que si estás embarazada, no puedes ir, porque ese es un factor de riesgo. Y lo dice tal cual. Entonces yo me pregunto, ¿y qué pasaría si una de mis compañeras decide iniciar una familia? Porque hay muchas mujeres que estudian odontología como segunda carrera. Tengo compañeras que ya son biólogas y estudian odontología como segunda carrera. Son enfermeras y tienen su segunda carrera. Entonces, ¿qué pasa? No pueden estudiar. ¿Por qué? Porque están embarazadas. Y eso me pareció como que cuando estuve llenando mis papeles. Es algo que mencionó la doctora Quintana, ¿no? Si un papá se va a trabajar, pues nadie le dice nada. Pero si una mamá se va a trabajar, oye, eres mala mamá, ¿no? Y eso es algo que enfrentamos hasta hoy en día, que me gustaría disminuya junto con otros prejuicios sociales y estereotipos de género, pero lamentablemente vivimos en un país un poco, bastante machista, para ser sinceros. Un desafío que yo he enfrentado, dejando de lado este tema, es, por ejemplo, ahora que estamos terminando la carrera, escogemos especialidades, ¿no? Y a mí me gusta mucho la cirugía. Entonces, a todos los doctores que he conocido, cirujanos, son hombres, la mayoría son hombres, no solo en el hospital, sino también en la universidad. Y todos se preguntan, ¿no? ¿Y sabes en qué quieres especializarte? Y yo digo, me gusta mucho la cirugía. Y bueno, cuando nosotros los odontólogos nos especializamos, salimos con el título de cirujanos maxilofaciales. Y casi todos, por no decir un 99%, son hombres. Y es un campo manejado por hombres, la cirugía. Entonces, es la verdad impactante y todos te dicen, no, pucha, pero tienes que tener cuidado con tu reloj biológico. ¿Por qué? Porque son 5 años más de especialidad y muchas veces las mujeres dentro de esos 5 años deciden ser mamás, empezar una familia y es difícil estar en el hospital, en el residentado, en tu especialidad, con tus pacientes y tu familia. Entonces, ¿por qué se nos presentan tantas dificultades a nosotras a diferencia de los otros, del otro género, ¿no? Y por otro lado, está el hecho de que, muy aparte de la especialidad, la investigación, que es algo que a mí me gusta, y cómo poder sopesarla. Algo que sí me indignó mucho, y me he dado cuenta de esto ahora que estoy en el internado, y quiero mencionarlo porque eso me ha dado mucha cólera en el hospital, es que cuando nos atendemos pacientes, porque ya estamos en la capacidad de tener pacientes, los pacientes vienen a nosotros y, a nosotras, a mis compañeras y a mí, e incluso a doctoras, se refieren a nosotros como señoritas. Señorita, sí, mire, me ha pasado esto, el otro, que tengo la cara inflamada, este dolor. Pero ven un hombre que puede ser el de limpieza que está con su uniforme blanco o puede ser un enfermero y le dicen, doctor, sí, mire, le estaba explicando a la señorita esto. Y es como que, porque él es doctor y yo soy señorita, ¿no? Y muchas veces he visto a doctoras que han puesto en su lugar a los pacientes. Me dicen, ¿por qué me dicen señorita? Yo soy médico. O yo soy cirujana, yo soy doctora, ¿no? Pero al hombre siempre doctor, porque ves a un hombre en su mandil, su scrub, es doctor. Pero si ves a una chica en su scrub, puede ser enfermera,
y me refiero a ella como señorita, es algo que pasa siempre y es bastante incómodo. Creo que esas son algunas de las dificultades y desafíos que, si bien aún no son muy fuertes como las que han mencionado las ponentes, son a las que me he enfrentado ahora. Gracias. Sí, claro, eso es totalmente válido. Continuando, ¿por qué creen que es importante construir y participar en espacios que aporten a que más niñas y mujeres se desarrollen en ciencia? Cuéntenos las experiencias que han tenido en programas y proyectos en los cuales han participado. Valeria, empezamos contigo. Sí, creo que es importante construir y hacer que los espacios para las niñas y mujeres sean más, digamos, amables, porque de por sí ya el campo de la ciencia es bastante hostil, no solo para, en general creo, y sobre todo para las mujeres. Entonces, poner en valor la figura de la mujer en la ciencia es fundamental. ¿Por qué? Porque si vemos un ejemplo, entonces podemos construir una sociedad más igualitaria. Y yo he tenido la suerte de chocarme con muchos ejemplos y personas que me han ayudado, sobre todo mujeres. Entonces, de esta manera creo que fomentamos la participación de las niñas en las áreas de ciencia. Además de exponer los trabajos de mujeres. ¿Y cómo fomentamos la participación? Pues haciendo de este un campo pleno, equitativo, siendo más amables y acabando con los estereotipos de género, ¿no? Que como mencionaron la doctora Valdivieso y la doctora Quintana, por ejemplo, las ingenierías todo el mundo cree que son de hombres. En el campo de la salud, como yo dije, a veces todo el mundo cree que los doctores son hombres y las mujeres, pues, enfermeras. Entonces, el papel de la mujer en la ciencia hoy tiene gran relevancia y se debe fomentar estos espacios de desarrollo para que, pues, las niñas tengan acceso al conocimiento y sobre todo se sientan libres de brindar un aporte científico. Entonces, brindar herramientas a las cuales las mujeres tenemos derecho es algo que creo yo he estado tratando de hacer en programas y proyectos como clubes de ciencia, igual en STEM Uni, y tratar de dar visibilidad a estas mujeres. Eso me parece muy esencial. Gracias. Muchas gracias. Natalie. Gracias, Mayra. Qué enriquecedor escucharlas. ¿Por qué es importante? Bueno, considero que la ciencia es importante para toda la humanidad en general. Que se promueva desde la niñez es fundamental, ¿no? Y en específico en el caso de las niñas y las mujeres, es abrirles un horizonte que muchas veces la sociedad nos cierra o nos impone ciertos estereotipos, ¿no? Y por decirlo algo simple, yo, bueno, recién me he casado, voy a cumplir un año, pero mi hermana ya se casó hace varios años, tiene una niña, ¿no?, que va a cumplir 3 años y que es sumamente inteligente, que hace unas preguntas increíbles. Y por contar algo anecdótico, cuando mi hermana iba a comprarle ropa o zapatillas, se encontraba en varias oportunidades comprándole ropa de niños. Pues ahí es donde habían los dibujos de los planetas, de cosas relacionadas a la ciencia, y no todo era solo color rosa y unicornios. Y te lo dice una mujer que le gusta el color rosa, ¿no? Pero hay que comenzar a romper este estereotipo y saber que amar a la ciencia no es incompatible con saber cocinar o hacer las compras, que al fin y al cabo es supervivencia para todos, tanto hombres como para mujeres. Y yo creo que es decirles, ¿no?, desde niñas, que siempre hacemos ciencia, ¿no? A mí, de manera particular, desde muy pequeña me gustaba la repostería porque era algo exacto, porque tenía medidas, que tenía que, yo sabía que tenía que usar 1/4 de taza de aceite o algo así, y me gustaba eso más que la cocina, porque sabía que si yo seguía las instrucciones, el pastel iba a salir perfecto. Entonces yo decía, pero ¿cómo no les puede gustar? ¿O cómo pueden fallar haciendo un queque si es exacto? ¿No? Para mí era ciencia, ¿no? Y sigo haciendo comparaciones, ¿no? Cuando comparamos los precios, sacamos los descuentos, entonces está el cálculo siempre. Incluso cuando yo me muevo en bicicleta, calculo a qué velocidad voy a ir, el tiempo que me voy a demorar, y de acuerdo a eso determino a qué hora tengo que salir para llegar puntual a donde tengo que llegar. Pero a veces no lo vemos así, y es algo que
hablar de ciencia como hablar de movilidad urbana es hablar de nuestra vida cotidiana. Y yo creo que es transmitirlo con pasión, ¿no? ¿Y cómo he podido yo promover esto de manera particular? Como lo mencionaba en la pregunta anterior, con la oportunidad de participar en el programa WeSTEM, pero también yo pude estudiar mi máster en Barcelona gracias a la beca Presidente de la República que me otorgó el gobierno peruano y que como contribución al país se promovía que tuviéramos que dictar talleres, ¿no?, en universidades públicas de nuestra región, y yo tuve la gran oportunidad de dictar talleres en la Agraria, en la Villarreal, en la Uni, donde tuve contacto con estudiantes, mujeres, donde pude hablarles no solo de la ciencia, sino desde mi experiencia. Dicté talleres de metodología de la investigación, alumnas de pregrado. He podido asesorar también en procesos de postulación a becas internacionales a diferentes mujeres profesionales que con mucha alegría ahora puedo decir que se encuentran estudiando en el exterior y haciendo ciencia. Entonces yo creo que con nuestra vida cotidiana y con nuestro ejemplo es lo que motiva a otras personas, ¿no? Como decía, la pasión con la que uno transmite lo que conoce contagia y motiva a otros, y en especial a las mujeres cuando ven a una mujer en la ciencia. Muy cierto, Natalie, muchas gracias. Doctora María. Y bueno, coincido con Natalie y Valeria. Es muy importante sacar de nuestro entorno los estereotipos, ¿no? No que porque es niño tiene que ser todo de color azul, solo carritos, o si es niña tiene que ser rosado y solo pueden jugar con muñecas. Entonces, esos estereotipos son los que debemos de sacar de nuestro entorno. A mí me acuerdo que me encantaba jugar con los carritos de mi hermano. Y eso no es nada malo, ¿no? Es más, hasta los desarmaba, porque quería saber qué es lo que tenían adentro. Entonces, no matar la curiosidad que tienen las niñas, ¿no? Es, digamos, esa curiosidad nata que a veces las madres dicen, ay, ¿cómo va a estar jugando con eso? Eso es para niños. Prácticamente le está cortando las alas al no permitirle que pueda jugar con otro tipo de juguetes que no sean los típicos o los clásicos o los que deben de ser para niñas o los que deben ser para niños. Y como digo, es importantísimo porque ya vas formando a la niña, va creciendo, y mientras más pequeña sea, va a tener la mente mucho más abierta, va a aprender muchísimas cosas más, a que si tú le estás desde un inicio, desde pequeña, diciéndole, no, por aquí no puedes ir, no, por acá no es. Entonces es importante no solamente dar estos talleres a las niñas, sino a las mamás. La mamá también es muy importante que pueda mostrarle el camino a la niña y que quite un poco esos parámetros que se tienen, porque creo que es, como madres, en general, nosotras tenemos en nuestras manos formar a los niños, niño y niña. Y una de las cosas que a veces comento es que el hecho de que pudiera ir a Suecia a hacer mi doctorado, el apoyo que recibí ahí fue bastante fuerte. Creo que si hubiera hecho mi doctorado en un país latinoamericano, no lo hubiera terminado, porque la manera de pensar es similar. En cambio, en Suecia me apoyaban muchísimo, me decían siempre, la responsabilidad de formar un hijo, de ver un hijo, de cuidarlo, no es solamente de la mamá, es de papá y de mamá. Ambos tienen que formar a los niños, niños y niñas. Entonces es una responsabilidad compartida y la educación es compartida, ¿no? Si tenemos un esposo machista es porque le estamos permitiendo, nosotras ahí podemos corregir. Y entre nosotras mismas apoyarnos, ¿no? Para cambiar un poco esa mentalidad y poder tener que nuestras hijas tengan una mente y un espacio más abierto que puedan no solamente soñar con ser, digamos, tener una carrera clásica para niñas o para mujeres, perdón, sino que puedan soñar en otras cosas. Tenemos inclusive un astronauta en la NASA.
Dígame, esa chica, pues desde que se formó hasta que pudo ser astronauta, no tenía esa limitación de que no puedes jugar con cohetes, no puedes ver los cohetes. Es más, en la uni, recuerdo mucho que hace ya muchos años atrás empezó uno de mis estudiantes quería hacer trabajos con cohetes. Yo enseño termodinámica prácticamente en la carrera. Entonces yo le decía, formen un grupo, porque acá no se tiene escuelas ni ninguna universidad a la carrera de aeronáutica o algo, perdón, para ser astronauta o algo por el estilo. Y se ha formado un grupo. Y ahorita hay chicos y chicas en este grupo que está creciendo. Me encanta que hayan iniciado eso, porque inicialmente algunos profesores le decían, van a perder el tiempo, ¿qué van a hacer en eso? Y yo les decía, no, pero si a ustedes les gusta, hagan lo que a ustedes les gusta. Vayan formándose entre todos los que tienen esa inclinación hacia este tema. Y ahorita hay estudiantes afuera y, como digo, también hay chicas participando en este grupo. Me encanta. Y bueno, como les había mencionado, yo en general, a mis chicas, a las pocas chicas que tengo en física, las apoyo un montón. También he tenido chicas del área de química trabajando conmigo en proyectos. Yo soy abierta justamente para tener estudiantes, sobre todo mujeres, ¿no? Que puedan terminar su carrera. Ahorita una de mis estudiantes está terminando su doctorado en Brasil. Hay otra que terminó su maestría, ahorita está enseñando en la uni. Otras chicas que están trabajando en empresa, que han sido mis estudiantes. Y eso de verdad que me llena de mucho gusto de poder tenerlas como colegas en este momento y que en su momento pude ayudarlas, darles un granito de arena a mi ayuda y que ahora son profesionales excelentes. Oh, qué enriquecedor lo que comentan las tres, en serio. Bueno, continúo con lo que sigue. Desde sus puntos de vista, ¿cuáles consideran que son los principales retos de nuestra región y de nuestro país para impulsar a que más niñas y mujeres se dediquen a la ciencia? ¿Y cuáles son sus recomendaciones para que sea más visible el trabajo de las mujeres en la ciencia? Empezamos con la doctora María. Sí, como comentaba, es importante que las chicas, las niñas, tengan más acceso a laboratorios, a talleres sobre todo. El trabajo de los divulgadores científicos en este momento es crucial porque ellos son los que alimentan a los jóvenes, a los niños, en conocer, digamos, experiencias de ciencia que, digamos, ellos a veces no lo tienen al alcance en el colegio. Y creo que no solamente es una sola, en un solo lugar, sino que debería hacerse hasta en el lugar más lejano, más pequeño, de manera local, que sea algo masivo, ¿no? Y que no se tengan los parámetros de que solamente sean niños o solamente sean niñas, ¿no? Sí, de especial, digamos, orientación. Sería que a las niñas se les haga más partícipes de experimentos de ciencias, que se les haga más divulgación. Es más, hace poco vi un documental en el cual veían el problema del cambio climático y de los efectos que se iba a tener en el planeta. Y mencionaban que una de las mejores estrategias para, digamos, apalear un poco este cambio climático era educar a las niñas. Entonces es importantísimo que las niñas tengan educación y qué mejor si es en ciencias y tecnología. Entonces es importante por nuestro lado hacernos más visibles, ¿no? Yo recuerdo que una de las personas que era mi imagen cuando estudiaba en el colegio eran mis profesoras de química y mi profesora de física. Mi profesora de física era ingeniera electrónica de la uni y ella se fue a enseñar al colegio donde yo estaba. Y mi profesora de química tenía dos profesoras de química y una de ellas hacía experimentos de la nada, absolutamente de la nada. Uno de los experimentos que se me quedó grabado fue que agarró una papa, una simple papa, la partió por la mitad, le echó unas gotitas de yodo
y la papa se puso azul. Yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo sucedió? Ese solo experimento tan simple, tan sencillo, a mí me llamó muchísimo la atención. Sumamente simple. ¿Cómo lo explicaba? Una reacción química, ¿qué sucede acá? El yodo forma parte de, wow, a mí me encantó. Y lo pongo de ejemplo, pero así las experiencias que nos mostraba hacía que me atrajera más el ámbito de la ciencia. Y como digo, después mi profesora de física me decía, pues me alentaba, ¿no? Me dice, eres buena en matemáticas, yo estoy segura que tú puedes ingresar a la universidad. Y me exigía siempre más y más. Y yo decía, si ella puede ser ingeniera y dice que puedo seguir en las matemáticas, yo también puedo seguir su ejemplo. Entonces, eso también es importante, ¿no? Que haya enseñanza, que las mujeres salgamos a enseñar. Y digamos, nosotras también podemos dar estos cursos que, como comentaba Valeria, ¿no? De que si tiene un saco blanco y estás en una posta, pues el hombre es médico y la chica no. La chica, la señorita, ¿no? No le llaman doctora. Lo mismo sucede con los ingenieros, ¿ah? Yo he trabajado en Loroya, tenía obreros, y los obreros me decían señorita, señorita María. Mis colegas, mis compañeros que habían estudiado conmigo, que estaban igual que yo en la misma situación, ingeniero. Y yo, ¡oh! Igual que Valeria, sentí esa misma sensación, ¿no? Al hombre inmediatamente el grado, pero por ser mujer, no, señorita. Entonces, sí, se sigue con eso. Yo creo que justamente necesitamos hacernos más visibles, tener más eventos, más conferencias, salir más hacia los medios para que nos conozcan y sepan que somos capaces de hacer muchas cosas. Muchas gracias. Natalie, ¿qué nos puedes comentar? Sí, justo escuchando a María, recordaba lo que yo me puse a pensar, ¿no? Y para complementar lo que ella comenta, sí, yo considero que uno de los principales retos es la difusión de buenos referentes. En nuestra sociedad tiene, en muchos casos, los valores invertidos y en los medios, en las redes, no se difunde todo aquello que muchas mujeres están alcanzando y que han venido alcanzando a lo largo de la historia, ¿no? Lo otro es, nuevamente, como sociedad, romper los estereotipos, ¿no? Las mujeres constantemente tenemos que demostrar, estar demostrando que somos buenas en lo que hacemos, ¿no? En la agraria, puedo decir que en mi facultad cada día ingresan más mujeres que hombres y que los primeros puestos son mujeres, pero a la hora de buscar trabajo se presentan las dificultades, ¿no? No contratan a las mujeres porque dicen que van a hacer las mujeres en el campo con los obreros, porque tenemos que internarnos, en algunos casos, en el bosque por un mes, y no que van a alborotar a los obreros, ¿no? Y yo recuerdo mucho en mis prácticas preprofesionales, que fueron en una fábrica de pulpa y papel en Paramonga, donde solo habían tres mujeres: la secretaria, una compañera mía y yo. Y nos pusieron en el área de control de calidad. Entonces, al inicio nos cuestionaban sobre los resultados que nosotros hacíamos al papel que iba saliendo y que nosotros decíamos que tenían que rectificar y calibrar la máquina, y bajaban desde planta a vernos cómo estábamos haciendo la prueba, si lo estábamos haciendo bien. Porque no, pues nosotros como mujeres y jóvenes no podíamos decirles a ellos que estaban haciendo mal su trabajo. Y luego ya se quedaban callados. Pero claro, es importante también que es formar profesionales y desde niñas ir creciendo con buena autoestima, con seguridad en nosotras mismas y en los conocimientos que tenemos, ¿no? Muchas veces las mujeres solemos tener un perfil más bajo y yo creo que es hora de comenzar a contar nuestros logros, sean pequeños o grandes, y visibilizarlos para que eso pueda ayudar a motivar a otras mujeres, a otras niñas a estudiar una carrera de ciencia.
Muchas gracias. Valeria, ¿qué nos puedes comentar? Sí, disculpen la locución. He quedado realmente en shock con lo que comentó la doctora Valdivieso, que qué van a hacer las mujeres con los obreros en el campo, ¿no? O sea, ¿cómo van a decirte eso? Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿cuáles considero yo que son los principales retos en nuestra región o nuestro país para impulsar a más niñas o que mujeres se dediquen a carreras STEM? Es la sociedad, básicamente, que vivimos en una sociedad lamentablemente machista hasta el día de hoy. Y rescato lo que mencionó la doctora Quintana, ¿no? De que hay países en el primer mundo en el que las cosas son muy diferentes. Y también el comentario que hizo sobre su papá, creo que la base de la sociedad es la familia, ¿no? Entonces, desde ahí podemos empezar a cambiar un poco las cosas. He tenido la suerte de tener un padre que nunca me ha frenado, me ha dicho, esto es de niños, esto es de niñas, y al contrario, él siempre quiso tener un hijo hombre, entonces yo fui su experimento como primera hija. Me mandaba a hacer todos los deportes que nunca me gustaron. A propósito, él moría porque yo estudié una carrera de ingeniería, porque él quería ser ingeniero y lamentablemente no pudo. Cuando ingresé a la universidad, los resultados de la Universidad de Villarreal se publican en el periódico. Y él fue el primero en comprar el periódico ese día y buscar mi puntaje y decirme, y llamarme en donde estaba el, o sea, en el kiosco del periódico a decirme, Valeria, pero te alcanzaba para ingresar a ingeniería de tal, de tal, de tal. ¿Por qué no postulas ingeniería, papá? Pero es que no quiero ser ingeniera. Entonces, he tenido la suerte de tener un padre que, por suerte, no me ha frenado en ese sentido, ¿no? Y siempre me ha impulsado o ha apoyado todas mis locuras. Entonces, creo que podemos empezar desde ahí, ¿no? En nuestra familia, como comentó incluso la doctora Valdivieso, con su sobrina, cómo es que nota el cambio, ¿no? O impulsar a las mujeres que tenemos alrededor. Tener una sociedad o generar más sororidad femenina. Apoyarnos, como mencionó también la doctora Quintana, en que ella le da foco bastante a sus alumnas. Y de esta manera poder destacar el papel de la mujer, porque lamentablemente no estamos en igualdad aún. Entonces tenemos que darnos foco y resaltar la doctora Valdivieso. Mis recomendaciones visibles es bastante importante. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Bueno, para cerrar este conversatorio, ¿qué consejos o comentarios les darían a las jóvenes que están indecisas o interesadas en estudiar una carrera STEM o que tal vez están empezando y se están dando cuenta de que no es fácil la vida o las carreras actualmente, tal vez los escenarios en los que se están empezando a desenvolver para luchar por este sueño de una carrera STEM son difíciles? ¿Qué palabras podían dar? Magíster Natalie. Gracias por la oportunidad. Bueno, yo algo quizás pequeño, viendo la hora. Si es que están pensando estudiar en una carrera de STEM, que desde el primer momento investiguen. Es decir, investiguen bien acerca de la carrera, procuren conversar con alguien que ya haya estudiado esa carrera, que les pueda contar su experiencia. Si es más de una persona, mejor, ¿no? Para que puedan estar un poco más seguras de si es lo que ustedes esperan o no, que les cuenten los desafíos, los retos, algo así como estamos compartiendo ahora, pero que vayan explorando antes de elegir, porque a veces somos muy jóvenes, ¿no? Yo pasé por 3 carreras para poder terminar en la mía y no me arrepiento, pero tuve que correr para que no se prolongue mi estadía en la universidad. Y luego yo les diría que no se desanimen ni se dejen desanimar por terceras personas, ni siquiera por los más cercanos a ustedes, ¿no? Las 3 hemos tenido, creo que de alguna manera, alguien cercano que nos ha dicho que no y luego volteó, ¿no? Como pensaba. Entonces, si ustedes están seguras y eso es lo que quieren, no se dejen desanimar, por más que sea una persona cercana. Y algo que para mí es muy importante
que es mi fe, yo les diría que no permitan que la fe, que la ciencia las aleje de su fe, porque la fe ilumina la razón. Gracias. Muchas gracias, doctora María. Coincido con Natalie y también me horroricé con lo que dijo Natalie sobre los obreros. Dios mío, algo similar me pasó a mí cuando estaba trabajando en planta. Es terrible, ¿no? Siempre a la mujer no puede organizar, no puede estar a cargo de obreros, distraen y no ayudan a la producción. Son terribles en ese sentido. Uy, también me da un poco de coraje. Bueno, pero para terminar, sí es cierto, es muy importante que una se sienta a gusto con lo que está haciendo. Si uno le gusta, le apasiona hacer ciencias, hacer ingeniería, hay que hacerlo. Así uno sienta que está nadando contra la corriente, así uno sienta que el mundo está en sentido contrario y que nadie está de acuerdo contigo. Si es lo que a ti te gusta, si es lo que te apasiona, sigue adelante, sigue tus sueños. Los frutos que vas a cosechar son muchos. Las alegrías y la recompensa después de un trabajo, de un esfuerzo, de la constancia en conseguir lo que tú deseas, es lo que importa. Y más aún para una mujer. Y definitivamente estamos todas para apoyarnos. Gracias, Mayra. Muchas gracias. Valeria, ¿qué nos podrías comentar? Sí, me gustaron la palabra, rescato la palabra de la doctora Quintana y igual de la magíster Valeria. Eso, la verdad que me inspiraron a mí también. Lo que yo podría recomendarles aconsejarles a las niñas o mujeres que aún están indecisas de empezar una carrera en STEM sería que no tengan miedo, que realmente como no tengan miedo, porque los problemas van a estar siempre y problemas y cómo los enfrentemos. Es importante tener un sistema de apoyo, sí, gente que esté atrás nuestro apoyándonos, pero nuestras ganas o si realmente nos gusta algo, las cosas se van a dar porque las vamos a terminar buscando y vamos a luchar contra la corriente, como mencionó la doctora Quintana al final. Siempre van a estar los problemas y las personas que te quieren te van a apoyar a pesar de que el escenario sea muy, no sé, tirrio o sea muy difícil. Creo que ese sería el mejor consejo y buscar nuestro lugar en donde nosotros queremos estar, donde lo que te gusta lo busques y por más que sea difícil, pues estés ahí insistiendo, que te digan que no, porque me ha pasado, el rechazo es feo, cuando postulas algo te dicen que no, vuelves a postular y dices, pero ¿por qué? Que insistas porque al final nada de lo que vale la pena va a ser fácil de lograr, entonces tener una comunidad de apoyo, amigos o familiares que te apoyen es importante, sí, pero nuestra voluntad y las ganas de luchar por lo que queremos deben estar siempre. Muchas gracias, Valeria. Bueno, hemos finalizado con estas palabras de nuestras tres invitadas. Espero que las puedan tomar en cuenta. Hoy día es un día para recordar que hay mucho trabajo por hacer y que todos podemos participar en ello para acortar las brechas y para visibilizar la labor de las mujeres en STEM. Gracias por sus intervenciones. Y este conversatorio llega a su final. Y bueno, fue muy enriquecedor conocer un poco más de la visión y de la experiencia que ustedes han podido compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Mayra. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por su participación. Gracias, chao.